Thank you.
Ay, Dios, ¿qué somos? ¿Un falopero de 40 años o un niño de 5? Quizás somos las dos. No se entiende, no se entiende. No puedo decir esas cosas. Estamos en televisión ahora. Me acabo de dar cuenta justo cuando ya lo había dicho. Ah, qué lástima. Qué lástima. Ojalá nuestros tratos sigan. ¿Yo quién quiero ser? Yo misma. Un nene de 5, pensé que iba a ser. Un nene de 5 creo que ya soy. O sea, si sí. Yo misma es como lo mismo. Sí. Quiero decir que estábamos muy desconcentrados, como, como nos pudieron observar, y yo no he entrado todavía a las plataformas que nos contienen. A ver, nos contiene el Twitch de Tech, el Twitch de Somos Gelatina. ¿Y cómo nos contiene la gente de Tech? Y el Twitch de, y el YouTube de Gelatine. Algo habla. Ah, mi compu. Ah. Perdón, estoy abuela. Ah. Modo abuela. Algo habla. Algo habla. Algo habla. Ha hablado algo. Son la voz de tu cabeza. Ah, no, a ver, estoy entrando. En YouTube ya hay algunas personas diciendo, Olu, qué bajón no tener porro para ver esto. Qué bajón, la verdad que sí. Qué bajón. Te vas a jugar un porro para ver esto, qué desperdicio. Hay que tener opciones. Ah, bueno, están conversando. Ah. ¿Sí? Abrazo el último culo de vino que tengo en la heladera, me parece bien. Va, si tiene coca también. Para alguna gente sigue siendo fin de mes porque no todos cobran a tiempo. No, ese es un gran problema. ¿Cómo es la cosa? No nos gusta lo de cobrar a 5 días hábiles. No, hay que cobrar el primer día del mes, gente. Total. ¿Cómo es la cosa? Más ahora que la gente no tiene un trabajo, tiene como 5. Tiene como 6. Entonces todos van cobrando el 5, el 15, el 28. Te digo que en el 2025 te voy a pagar los 200 pesos que te debía. ¡Qué bueno! Sí, yo, espera, te quería dar 30 pesos que te debía del 2003. Yo, igual te acuerdas que yo te debía 15 en el 2007. Sí. Y con la inflación. Ah, está bien. En realidad me debes más. Ok. Te debo como 400. Me debes 480 porque eran 15 con 50. Yo igual una vez te había pagado el colectivo cuando estaba 80 no, centavos. No, pero esa vez yo te hice piecito para subir al colectivo y fue lo que salió el favor que te hice, amiga. En realidad, claro, otro día vos me ayudaste a entrar en el bondi por atrás. Bueno, lo dejamos. Está ¿vamos bien. Cuentas claras? ¿Vamos sí. en cero? Sí, querés una ruedita. Quiero una ruedita. Las rueditas no nos auspician, pero nos encantarían que nos auspicien. Así que si hay alguien del otro lado de rueditas Pep, sepan que es lo único que comemos. Nosotros con uno de estos almorzamos, merendamos, cenamos y desayunamos también. Sí, o sea, nos mandan un paquete para cada uno y nos alimentan un mes. Acá dicen buenas, buenas, dale que empieza. ¿Cómo se escucha? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Manifiesto Ciberciruja, lo tiran por ahí. Hoy tenemos a los amigos Cibercirujas. Yo estoy, pero, nivel de fan alto. Como que me pasa poco que venga el show o alguien que como que faneaba hace mucho en el sentido de ir siguiéndoles el rastro y decir como, bueno, vienen acá. Vienen acá. Ya me habías hablado de ellos el año pasado. Te había hablado de ellos el año pasado. Uh-huh. Porque son una gente increíble que quédense para investigar qué hacen y también nos van a contar ellos mismos. Y hoy tenemos varias cosas que hablar antes de que este programa arranque, porque no arrancó todavía. No. Somos de la escuela de Pedro Rosenblatt, a quien quiero decir que sos brasilero y sos de River, amigo. Sí. Qué pena más grande, amigo. Qué mal como perdiste ayer, ¿eh? Qué mal como perdiste. Y bueno, cada vez que entras suena... Nosa, ya. Nosa, así vos me mata. Ay, seu chipego, ay, ay, seu chipego. Así que qué pena más grande, amigo. No te queda otra. Te vas a presentar a las candidaturas de Porto Alegre y lo sabemos muy bien. Sí, lo bueno es que... El show informa. Total, no, y además, el año pasado ganó el que votaste, qué sé yo. Claro, eso ya es un pensalo montón. Así. Pensalo así, la tenés fácil. Sí. El que no sepa de qué estamos hablando puede ir a nuestro Instagram, que es el show, así como suena. En realidad, uh-huh. en realidad sonaría como el yo. El yo. Son problemas identitarios que tengo yo. Y va a enterarse del deepfake que hemos hecho con Gala, que volvió a los estudios porque estábamos re manijas, la verdad. Teníamos ganas de que vuelva y volvió. Nos habían quedado unas cuentas pendientes. Tenemos una segunda cita hoy. Sí. ¿Y qué más?
Ah, bueno, y otras cosas más quería decir. Primero que el lienzo colaborativo, que ahora nuestro amigo Lean lo va a estar tirando en el chat. Dibujen. Hoy la temática podría ser compus, tecnología, cables. Siento que cablubis. Cablubis. ¿Saben qué hacen los cigastirujas? Conectan unos cablubis. Ay, Ceci, no leo nada de lo que me has mostrado. Háblame por WhatsApp o háblame en la vida real. ¿Lo digo? Decilo. ¿Sorteo? Tenemos un gran sorteo para anunciar. Sí. La gente de La Hiedra, una fiesta muy icónica de la ciudad de Buenos Aires. No sé si alguna vez se ha hecho fuera de la ciudad. Habría que preguntarle a la gente. Me parece que es baile de riesgo, si no me acuerdo mal, el eslogan. La Hiedra es una fiesta a la que, por lo menos a mí personalmente, me encanta ir. Y me encanta más ir desde que es en Deseo. ¿Qué lugar? Deseo es hermoso. Lugar espectacular. Es un hermoso. Lugar cómodo, grande, limpio. Que tiene todo. Está bueno todo para bien. Ir a bailar. Tenés una barra arriba, dos abajo, de un lado al otro. Los baños son increíbles, gente son que grandes, te dice hay un montón. ¿Qué querés, qué necesitas? $10,000 te los doy. Una terraza. Es increíble, Deseo. O sea, es realmente bárbaro. Entras y te atienden de una manera increíble. Sí. Te puedes hacer el DNI también. Te puedes hacer el DNI, sí, eso es en el subsuelo. Sí. Sí, en el baño, al lado del baño, en el subsuelo, ahí te hacen el DNI. ya no están haciendo vacunación. No, vacunación. Ya no hacen. Está bien. No, está bueno, bien. Estamos dispersas. Es un gran lugar, Deseo. Y en Deseo sucede la fiesta Hiedra este sábado. Y nosotros vamos a sortear entradas, gente, porque podemos, porque queremos. Así que toda la gente que quiera venir a bailar con Maru y conmigo, y con toda la gente que va a la Hiedra, que es fantabulosa. Y encima creo que toca Taichu en vivo. Toca Taichu en vivo, que acaba de sacar un disco. Hoy más tarde vamos a estar escuchando su canción, una de sus canciones. Los recontra invitamos a esta fiesta y encima no solo los invitamos, sino que los hacemos pasar gratis a dos de ustedes. Para participar, lo que tienen que hacer es compartir un flyer que está en la página de Deseo, que también vamos a poner en el chat ahora, en los diversos chats. Y van a compartirlo en sus stories y nos van a etiquetar a nosotros y a Deseo. Así nos enteramos que participan. Eso, no se olviden de etiquetar porque si no, no sabemos quién lo comparte. No sabemos. Etiqueten al show y a Deseo y compartan la story. Toda la gente que participe va a ser sorteada así, pum, y el viernes más o menos, y seguramente el viernes vamos a mostrar en la página el sorteo y quién gana. Así que nos veremos ahí en la fiesta. A partir de ahora es el sorteo. Cuanto más veces lo hagan, más chances tienen. Así que yo, que ustedes lo harían todos los días. Lo haría hoy, mañana y pasado. ¿Qué es una story, gente? Nada. Gratis, sale un minuto. Son tres links y es una fiesta del carajo. Escuchame una cosa. ¿Cuántos bitcoins hay que minar? Ay, ninguno. Por favor, estoy cansada de regalarle cosas a la gente. Cansada. Eva Perón, te dicen. Eva Perón. Y les vamos a regalar un gran show hoy que va a empezar en este preciso momento. Lo estoy bailando. Chicos, yo amo nuestra intro. Me parece espectacular. Es hermosa. Me parece hermosa. No sé, muchos no lo dicen, así que no sé qué opinan ustedes. Me gustaría que opinen acerca de la intro. Sí. Voy a leer un poco lo que dicen. Preguntan si hay lienzo colaborativo. Sí, está ahí. El show ha comentado dibujo colaborativo y el magma. Mira, yo voy a entrar en este momento. A ver qué hay. Y veo que ya está. Hay gente. Ya hay gente. Está un tal sommelier de. No llego a leer de qué. De truchas. Me encanta, sommelier de truchas. Y estoy yo misma. No, y hay alguien más acá abajo, pero se escondió. Tímido, que timidón. No sé exactamente quién es. Bueno, ya lo vamos a descubrir. Como hay alguien más en esta mesa. Ralva. Como hay
¿Hay alguien más en esta mesa que está intercediendo? Hola, amiga Gala, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, acércate un poco al mic. ¿Se escucha? Hola. Ahí va. Ahí, sí. Perfecto. Ahí está. Gala ha venido en el show anterior, ya la conocen de otro, la conocerán de anteriores shows como el anterior. Y quiero decir que hay muy poca gente que viene dos veces al show. Ay, la única persona que vino dos veces fue Emilio Laszlo, que es una persona que vive acá en el sótano, así claro. Que básicamente no cuenta. No, Emi, no estamos diciendo que tenés que venir, no. Estamos diciendo que viniste dos veces. Anda, no, anda, Emi, anda a dormir. Seguís jugando a la Play, no pasa nada. ¿Está viniendo? No, Emi, no hace falta hoy, amigo. Gracias, igual. Y vos sos la segunda persona que vino por segunda vez, pero la primera persona que vino dos veces consecutivas. Me encanta. Espectacular. Record Guinness. Así que show. Es como salir con alguien y que al día siguiente te diga, che, salimos hoy también. Y digo, para. Para un poco. Ya somos novios. ¿Cómo? Bueno, dale. ¿Qué pasó? Bueno, hemos macheado con Gala y además, hola, ¿cómo están? Y además lo que nos pasó es que nos quedamos re manijas de seguir jugando. Sí. Porque charloteamos tanto. Nosotros tenemos un problema con Maru, les contamos, que es que charloteamos tanto con la gente que viene que nos quedamos con poco tiempo de jugar. La verdad. Así que, viendo que ya son casi media, basta. Vamos a arrancar con este show, así llegamos a jugar algo con Gala hacia el final. Y Gala también nos va a acompañar en la mesa y en la charla ahora con la gente de Cibercirujas, que cuando Sai me indique que están conectados, vamos a empezar a charlar con ellos, a ver si están por ahí. Hola. 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 Ahí va. A ver, todavía no los escuchamos, pero ustedes sí a nosotros, me parece, sí. ¿No? Ahí va. Hola, sí. Hola. Sí, las escuchamos. Ahí va. Hola, hola, ¿cómo va? Hola. ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Todo hola, bien? Hola. ¿Cómo andan? Qué gusto verles por acá. Todo bien. Hemos conectado dos personas que se conocían sin saberlo. Sí. Sí. Estuvo bien eso. También. El mundo es un pañuelo, gente. El mundo es un pañuelo. Bueno, estamos hablando con dos personas de Cibercirujas que quiero que primero se presenten y después cuenten primero qué es Cibercirujas para las personas que no saben. Ok. Bueno. Yo soy Soldán, formo parte de Cibercirujas, soy profesor de educación primaria, militante de software libre, karateca de la patria, y agitador cultural en un montón de movidas que tienen que ver con la tecnología, el arte digital y cosas así similares. Perfecto. Bueno, yo soy Uktubi, ¿cómo están? Soy de profesión diseñador audiovisual y todo eso, pero también hago música con computadoras retro, música chiptune, y bueno, eso es más que nada, no mucho más. Perfecto, y los dos son integrantes de Cibercirujas. Los dos somos Cibercirujas. Son Cibercirujas. Y para Cibercirujas, línea fundadora. Línea bien. Fundadora. ¿Cuánto tiempo hace que están en Cibercirujas? O sea, que existe Cibercirujas. Cibercirujas empezó más o menos en 2019. Yo formo parte también de una publicación gráfica que se llama Revista Ripley, que es una publicación impresa sobre el mundo retro y los videojuegos de 8 y 16 bits y un poco historizando toda esa época en Argentina. Y en base a esa revista, bueno, formo parte también como de un circuito de desarrolladores de videojuegos independientes que siempre hacemos eventos con videojuegos, con arcade, con retrocomputadoras, con músicos que hacen como Tumi, que hacen chiptune. Y en algún momento de 2019 empezamos con esta idea de, además de tener los arcades independientes en los eventos y distintas, y las performances de músicos, digo, podemos tener también un par de compus viejas que rescatamos y ponerle, los juegos viejos de esa época. Y ahí un poco surgió esa idea de Cibercirujas. Pero después, cuando fue la pandemia en 2020, esa idea como que se reformuló y la fuimos pensando más en torno a un activismo, digamos, político en relación a, a la dificultad que había en ese momento de muchas de compatriotas de conseguir algún dispositivo para conectarse a internet y poder seguir su vida digital. Y a partir de ahí fuimos organizando Cibercirujas desde una cuestión más, de hacktivismo, ¿no? Esta cuestión del hacktivismo, que es esto de
la militancia atravesada por cuestiones tecnológicas. Y fue a partir de 2020 que en medio de esto empezó a mutar en eso y fue creciendo hasta el día de hoy que, nada, que sigue creciendo, se sigue sumando gente. Hay gente, nosotros dos somos, bueno, yo estoy viviendo las Misiones, ¿no? Uctumi está en Buenos Aires, pero hay cibercirujas en Córdoba, en La Plata, en Rosario. Es una movida que tratamos de pensarla de forma federal. Excelente. Bueno, entonces, para hacer un resumen, nos hemos leído su manifiesto, que está buenísimo, invitamos a la gente a leerlo. La promo también que salió era de el texto era extraído de ahí. Y habíamos... quedó buena la promo. Gracias a nuestro editor, Lean, que está por ahí. Muy cheta, muy buena. Sí, me encantó. Creemos que, bueno, nada, registramos por ahí que ustedes se definen como grupo de usuarios que busca luchar contra la obsolescencia programada mediante la utilización de software libre. La pregunta para gente que quizás no sabe es, ¿qué es la obsolescencia programada? Si existe, si no existe, ¿cómo se lucha contra eso? Etcétera. Bueno, respondo yo. Dale. La obsolescencia programada vendría a ser fabricadas para que se descompongan después de un cierto tiempo para que ya no la puedas usar más. El ejemplo clásico es las lamparitas, ¿no? Siempre se dijo que bueno, una lamparita se podría fabricar para durar por 100 años, pero en realidad se fabrican para que duren meses o menos de un año. Para que la cambies y compres otra. Es bueno, con esa generar esa obsolescencia artificial, esa caducidad artificial de los objetos para facturar más, para ganar plata, hace muy mal al medio ambiente y es una manera que tiene el sistema, digamos, capitalista, entre comillas, de perjudicar a todos, al consumidor, ¿no? De perjudicarlos como usuarios. Y bueno, lo mismo pasa con las computadoras. Lo mismo pasa con un montón de objetos, de cosas que consumimos. A veces hemos dado el ejemplo de lo que es una bicicleta o de lo que es un objeto por ahí más simple o mecánico, que nosotros pensamos, bueno, esto se puede reparar. Y una computadora que es muy compleja, no pensamos quizás intuitivamente que se puede reparar. Entonces, eso también queremos cambiarlo. Queremos que la gente piense que las computadoras también se pueden reparar. Pero por lo menos se puede hacer con ellas o reciclarlas. No es que se descomponen y me tengo que comprar otra nueva. Total. Pero básicamente eso. Yo soy muy fan de los cibercirujas, les sigo también la historia, creo que he ido a casi todos los eventos que organizan, eventos que son para recaudar fondos, para comprar cosas, no sé, memorias RAM para estas computadoras que de repente la gente dona, quizás computadoras que no es que murieron, la gente también hace mucho reemplazo de dispositivos, es como la compu, ay, no sé, me puso lenta la compu, me tengo que comprar otra. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos comprando cada vez más cosas aunque no estén rotas? ¿Por qué reemplazamos los dispositivos de esa forma? Tiene que ver con, obviamente, una lógica, con varias cosas, ¿no? Primero con lo que mencionaba Uctumi, la obsolescencia programada, que no es algo nuevo, sino que existe hace un montón. De hecho, bueno, se origina un poco con las lamparitas, después se... También está en la indumentaria, cuando se empiezan a hacer las medias de nylon, se hacen de nylon para que se rompan y la mujer la tenga que volver a comprar. Pero en el caso de los dispositivos electrónicos, cada vez es más patente que están fabricados en primer lugar para que uno no los pueda reparar o que sea muy difícil reparar o que directamente sea imposible. Porque, por ejemplo, todas las partes de una computadora, de las computadoras modernas, de las laptops, por ejemplo, vienen todas soldadas en una sola placa. Entonces, ahí medio que no tenés mucha posibilidad de reparar ni cambiar componentes. Y ni hablar de lo que es telefonía celular. Los teléfonos celulares están hechos, están decididamente hechos para que cada 2-3 años los tenga que cambiar.
es ignorando completamente el costo ecológico que tiene la producción de los semiconductores, que son los componentes básicos de cualquiera de estos dispositivos, que genera para fabricar un microprocesador, que es algo básico que está en toda computadora, se requiere un extractivismo de minerales muy zarpado, que si vos solamente fomentás que tenés que fabricar y fabricar, vas a seguir con esa lógica extractivista. Y lo que sucede también, obviamente, es que la computadora se fue transformando con los años, sobre todo, en una caja cada vez más oscura, que es como que volvió a su esencia en la época de los 50, donde eran computadoras universitarias, que eran cosas muy oscuras, que manejaban solamente 3 o 4 técnicos especialistas de la universidad y que todos los demás desconocían completamente. Se volvió ese paradigma de la computadora como una cosa medio oscura que no tenés que tocar, y la computadora como un servicio. Como sucede ahora, la otra vez nos contaba un amigo que estaba viajando en Europa que alquilaron un auto eléctrico y se dio cuenta que un montón de cosas del auto eléctrico eran servicios que tenías que pagar para funciones, lo cual es totalmente una demencia total. Y las computadoras y los teléfonos celulares se están transformando en eso, en dispositivos que se usan como servicios, que vos querés habilitar alguna función, tenés que pagar un servicio más, y eso hace obviamente que el usuario se aleje cada vez más del dispositivo. Que lo que nos parece importante es entender que toda nuestra vida está mediada por estos dispositivos tecnológicos. Entonces hay que tener un poco de conocimiento. No te digo que todos sean super hackers locos, pero tener un poco de conocimiento para saber que a veces no hace falta cambiar una computadora, a veces hace simplemente falta hacerle un mantenimiento. Como decía Octumi con el ejemplo de la bicicleta, vos se te seca la cadena de la bici, y no vas y compras una bici nueva, vas al bicicletero y le pones grasa y ya está. Con las computadoras y los celulares incluso pasa lo mismo. No hace falta muchas veces cambiarla completamente, sino tratar de hacerle como un mantenimiento básico, como se le hace a cualquier dispositivo que uno tenga en su casa, la heladera, el microondas, cualquier cosa. Eventualmente hay que hacer un acondicionamiento. Pero después también tenés el otro costado, que tiene que ver con las aplicaciones que utilizamos hoy en día, que son cada vez más pesadas, y eso requiere también actualizar el hardware. Pero incluso para eso también hay alternativas que tienen que ver con, bueno, con lo que mencionamos antes, con el software libre. Tratar de buscar alternativas que permitan hacer la misma tarea que haces vos siempre, pero con otra aplicación alternativa que te consume menos recursos, entonces te permite seguir utilizando esa compu o ese celular. Ok, perfecto. O sea, podríamos decir que existe la basura tecnológica, no es todo reutilizable. Hay cosas que no se pueden reutilizar como tecnología rearmada, digamos. Más o menos. Sí. O sea, ¿depende qué? Depende, claro. Okay. Sí, porque, obviamente... de última tenés la posibilidad de usar algo que ya no se puede, una computadora retro que ya está demasiado obsoleta, bueno, la podés usar para jugar juegos retro. O sea, por ahí no la podés usar para su objetivo original, pero podés usarla para otras cosas, para eventos artísticos, para incluso, yo he visto en instalaciones artísticas, he visto motherboards viejos, instalaciones que han ganado premios, ¿no? Así que me parece que sí, o sea, sí existe la basura, es verdad que llega un momento que hay cosas que no las puedes volver a usar, pero quizás puedes encontrar una segunda vida de otra manera, con otra función, como utilería, en una obra, por ejemplo. Perfecto. O partes, claro, ¿no? De esas computadoras también, que pueden servir para, de repente, otros, no sé, como repuestos de otras computadoras. No. Sí, eso depende de la antigüedad. Depende de la antigüedad del equipo. Si vos me decís una compu hace 30 años, no hay forma de que esa compu hoy en día la puedas usar para, por ejemplo, ver de Twitch. No hay forma, claro. Es imposible. Pero esa compu hace 30 años, sí, podés jugar todos los juegos que salieron hace 30 años, que son 1 millón de juegos, y te queda una computadora que es básicamente como una consola de juegos, con juegos de la época. Y si no, bueno, sí... en algún momento eso ya no funciona más, y lo que sí se tiene que hacer, que eso sí es importante, es una gestión responsable de esos residuos, ¿no? Agarrar la computadora y la tiro en el volquete de la esquina.
termina, porque eso termina, vaya uno a saber dónde, sino en esos casos es tratar de contactar con gente que hace recuperación de, de estos de residuos electrónicos, tiene una sigla precisa que no me acuerdo, pero que se dedican a reciclar, a extraer todo lo que se pueda de eso y darle una y reciclarlo, porque hay muchos componentes que la gente que sabe cómo hacerlo y que se dedica a eso, lo efectivamente lo hace. En la Ciudad de Buenos Aires hay varios puntos donde reciben estos dispositivos y entiendo que se los llevan a cooperativas o gente que trabaja este tratamiento de residuos electrónicos. Sí, eso es importante saber, que no se tira todo en el mismo bolquete, porque también las baterías, es lo mismo que las pilas, ¿viste? Tienen tratamientos especiales. Y me hicieron acordar que en Japón, en los Juegos Olímpicos, hicieron las medallas con el oro y la plata que habían sacado de miles y miles de componentes de teléfonos celulares. Wow. O sea que en esos dispositivos hay como esto, materia minerales finitos. Claro, súper valiosos. Claro, súper valiosos. Tienen oro, tienen plata, tienen distintos minerales preciosos. De hecho, pueden buscar videos en YouTube de lugares muy de lugares que en las peores condiciones del mundo se ponen a extraer el oro o la plata de esas placas, si vos decís, esa gente que está quemando la placa ahí, al otro día se muere por haber aspirado todo ese humo tóxico, pero sí, se le saca, hasta hace no mucho, algunos procesadores tenían bastante oro y se juntaban para eso, para después hacer algo mediante un proceso complejo, se extraía de nuevo el oro. Sacarle el oro al procesador es el nuevo robar el picaporte de bronce. ¿Viste que tengo también, se robaban los porteros de los edificios. Sí, es verdad. El tema del reciclado, hay mucho mito también, ¿eh? Ojo con eso. No sé si vieron, hay un documental que se llama El mito del reciclado, que en realidad lo que te termina mostrando es que no siempre se puede extraer los componentes valiosos de cualquier objeto y que no siempre es energéticamente viable extraerlo. A veces el proceso para extraerlo es muy complejo y termina siendo peor que dejarlo ahí. Así que también, bueno, no comerse tampoco el mito del reciclado, no creérselo, porque eso también es como una cosa que nos da como un confort de decir, bueno, yo esto, bueno, lo tiro, total, lo reciclan, no pasa nada, y no es tan así. Muchas veces por ahí termina en un relleno sanitario igual lo que tiramos, aunque pensamos que se pueden reciclar los componentes. Así que, bueno, eso también es una, por eso es primero reutilizar, ¿no? Primero hay que tratar de reutilizar, sí, porque y lo último, lo costoso es el reciclar. Lo costoso es el proceso a veces de reciclado. Entonces, si el proceso de reciclado es más costoso energéticamente, no tiene sentido. Entonces, eso pasa con el plástico. No tiene mucho sentido reciclar el plástico porque es muy costoso el proceso de reciclaje. Entonces, mejor no fabricar plástico y no consumir cosas que estén en envases de plástico. Y con las compus pasa lo mismo. Mucho, como decía Octumi, muchos procesos son costosos energéticamente y no tienen sentido. Perfecto. Preguntan acá en el chat si hay marcas más cirugiables que otras. Buena pregunta. ¿Qué pregunta? Podemos empezar por las que no son cirugiables. Todo lo que sea de Apple, no es cirugiable. Es todo lo contrario, es paradigma de lo que no hay que hacer. Lamentablemente, lo que tiene Apple es que después toda la industria los copia y copian los modos de Apple. O sea, si Apple empieza a sacar laptops que son todos laptops en una placa integrada, donde no puedes ponerle un disco rígido, no puedes ponerle más memoria RAM, después la industria los copia. Claro. Y todas las laptops empiezan a salir de esa manera. Y ahí cagaste, porque no existe el derecho a reparar, no puedes reparar, no lo puedes arreglar, solo tenés que llevar a un técnico de Apple. Hoy en día casi muy pocas marcas son como amigables con la reparabilidad. Lentamente en algunos países están empezando a discutir esto, están tratando de generar legislaciones para que las empresas generen dispositivos que tengan la posibilidad de ser reparados,
Pero nosotros vivimos en Sudamérica y acá, por suerte, todavía esas cosas no llegan tanto y todavía seguimos utilizando compus que por ahí están 5 años más atrás de lo que es el mercado mundial. Y aparte lo que sucede en Latinoamérica, en Argentina, es que nada, no hay plata para cambiar todo el tiempo una compu. Entonces vas a usarla hasta que se prenda fuego. Sí. Primero fueron por sacarnos la radio de los celulares, después fueron por sacarnos los auriculares, malditos sean, agita el puño fuerte. Pero de repente hablaban de marcas cirujables o no, y pensé en qué cosas de nuestras computadoras cuando se rompen son más fáciles de reparar. Porque, por ejemplo, los auriculares es algo que la gente tira como si, ay no, se me rompió el auricular, no le anda a un lado, listo, lo tiro, me compro otro. O, no sé, los mouse, ¿qué cosas ustedes, de las que le llegan, le hacen 2 boludeces y salen andando? Bueno, quizás no son 2 boludeces, estoy... Claro, sí. No sé si están 2 boludeces, pero generalmente lo que pasa son las laptops y las PC de escritorio también, que hay una cosa básica que tienen todas las computadoras que se llama pasta térmica. La pasta térmica es una grasa, igual que no igual que la grasa de la bicicleta, pero como el mismo concepto. Esa pasta sirve para que el procesador no se sobrecaliente, porque esa pasta está entre el procesador y el disipador. El disipador es un cacho de metal que sirve para disipar el calor. Cuando esa pasta se seca, no disipa bien el calor, y ahí empieza a andar mal todo, porque el procesador levanta temperatura, entonces puede pasar que como levanta temperatura, los procesadores tienen unas cuestiones de seguridad que cuando levanta X cantidad de temperatura, o se apaga, o directamente empieza a andar mal, o no prende. Y eso es algo súper común, que sucede porque como la compu no tiene mantenimiento, después de 3, 4, 5 años, la pasta se secó y te sucede eso. O después cosas como, no sé, se quemó un módulo de memoria RAM, no sé, se quemó la fuente, se quemó el procesador. Los componentes básicos que se pueden cambiar son los que siempre suelen fallar. Y que se suelen, no con 2 boludeces, pero más o menos con un workaround que cuando ya tenés más o menos cintura de andar arreglando compu, sabés más o menos por dónde, cuáles son los 5 pasos que tenés que, las 5 cosas que tenés que revisar para ver, bueno, ya revisé lo básico, después no sé, porque sí, después entra en juego un montón de otros errores que ya son más complejos. Bien. Sí, muchas veces el software también. Simplemente es que el Windows anda lento, que se llenó de malware, de bloatware, de virus. Entonces, simplemente sacarle el Windows y ponerle otro sistema. Uh-huh. También, el Windows es muy lento justamente por eso, ¿no? Porque como tiene virus, tiene que tener un antivirus continuamente funcionando y eso hace muy lenta la máquina. Claro. Ya solamente cambiarle por un sistema de software libre que no tiene tanta posibilidad de tener virus, hace que la máquina ande mucho mejor. Hay un mito del software libre, que es como la gente piensa que es algo muy diferente, ¿no? Como la interfaz gráfica, como si no es Windows. Yo ya no sé, eso es como para hackers. ¿Qué tienen para decir al respecto? Cibercirujas. Sí, que son medio boludos los que reciben. y que la realidad es que hoy en día, o sea, quizás eso tenía un poco de sentido. Ahora, primero, hace 20 años tenía mucho más sentido cuando Linux era otra cosa. Y sobre todo que en los últimos años, cuando vos usás una computadora, lo que usás es el navegador web, fundamentalmente. Estás todo el día con el Firefox, Chrome o el navegador que usa abierto. Es la aplicación que usa la mayoría de la gente. Ahora, obviamente, si vos sos, no sé, diseñadora gráfica y necesitas un programa puntual, o sos arquitecta, necesitas AutoCAD, ahí es otra cosa. Pero el común de los usuarios, lo que usa la compu es para entrar en internet, para navegar en internet, usar WhatsApp, no sé, redes sociales. Y eso lo haces desde un navegador y eso es indistinto. A menos que seas un desquiciado y que quieras usar el navegador de internet de Microsoft porque solamente, no sé, sos un fundamentalista de Internet Explorer.
bueno, no se llama más Internet Explorer, pero después es indistinto ya, porque usás el mismo navegador web, podés usar Chrome en Linux, o Firefox, o Opera, o no sé cuál, Brave, los que sean, que también están en Windows, o sea, pasa todo hoy en día por web, entonces ya no es tanto lo que interactúas con el sistema operativo como era quizás hace 15 o 20 años. Perfecto, les quiero contar... Hay que cambiar un poco la cabeza... Hay que cambiar un poco la cabeza, el usuario tiene que cambiar un poco la cabeza, y no tratar al software libre de la misma manera que se trata el Windows. Hay gente que por ahí le entregamos la PC con Linux y nos dice qué antivirus le tengo que instalar. Y no es la idea, no necesitas un antivirus. Entonces hay que explicarle todas esas cosas como para cambiar un poco la manera de relacionarse con su computadora, que está tan ligada al Windows y al Office y a todo el software de Microsoft, que no pueden salir de ahí, digamos, pero bueno, es otro paradigma. Bien, los invitamos a salir un poco de ahí y los invito a ustedes dos a que se enteren de una cosa que está pasando acá en el estudio, que como están tras la pantalla no pueden ver, que es que se arrancó a desarmar una laptop. Sí. Han inspirado al show a arrancar a desarmar una laptop. Es la parte práctica de los cibercirujas. Nos han dado ganas de cirugiar, de unirnos a la corriente ciberciruja. Y estamos desarmando una laptop en este momento. Una laptop marca Van Gogh, que no anda, bien, probablemente hace 10 años, una cosa así. Bien. No anda, bien, no prende esta computadora. Pero igual la vamos a abrir como para chusmearla un poco por dentro. Para ver cómo es. Para ver cómo es. Y también a invitar a la gente que está en su casa, que seguramente tiene alguna cosa que no le anda, a que la mande a cibercirujas, pero además la abra, la investigue, la sienta, entienda mínimamente de qué se trata. Le pierda el miedo también, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, pánico me daría. Abrir tu computadora. Sí, miedo, total. Quiero decirles que, bueno, esto es complicado de hacer. Va a ser complicado porque ustedes no pueden ver exactamente. ¿Vos ya abriste esto? No. Muchos tornillos. Hay mucho tornillito. Cuando la logremos abrir, podemos mostrar igual acá, Sai, mira, mi cosa. Ay, está complicado. A ver. Ojo con las cucarachas que pueden salir. Claro. Van a salir cucarachas. Sí, nos pasa, ¿sí?, a veces que tienen cucarachas. ¿Qué? Porque las cucarachas buscan el calor, ¿no? Hacen... Claro. El buen calor. Hace su nidito. Sí. A ver. Mucho en cafetera, en microondas, computadoras. Pero eso por cafetera y microondas sucios, me parece. No, pero también por la fuente de calor. De cuando lo prendés se hace como un lugar... favorito para los bichitos. Habitable. Che, ¿y de qué formas una persona puede ser un cibercirujá? Ya sea alguien con experiencia técnica o alguien que tenga cosas en su casa. Y quizás esa persona ya sea un cibercirujá y no lo sepa. Epa. Que es lo que pasa muchas veces. Creo que todos acá éramos cibercirujas y no lo sabíamos, uh-huh, hasta que inventamos el término. No, lo que puede hacer es lo que decimos siempre. Nosotros somos, nos gusta propiciar otro tipo de conexión a internet, otro tipo de utilización de internet. Entonces, yo veo que están pasando ahí en Instagram. No se emocionen porque nadie le va a responder los mensajes en Instagram. Porque realmente no es para lo que lo usamos. Lo usamos para, en Instagram, por ejemplo, lo usamos para comunicar los eventos nocturnos que hacemos, que ahora el 20 de mayo vamos a hacer uno. Uh-huh. Pero para contactarse y conocer si pueden ser un cibercirujá o si tienen interés, lo único que tienen que hacer es como se hizo siempre en internet, es buscar en el ciberespacio cibercirujas y van a llegar a nosotros. No hay, perfecto, otra forma. En Instagram hay un mail que contesta muy rápido, hay que decirlo. Exacto. Porque, bueno. Sí, sí, sí. Si entran, exacto, ahí pueden escribirles por mail y serán contestados y contestadas. Hemos encontrado, exacto, la forma de que vean... de que vean el desarme de la computadora. Espectacular. Ah, yeah, excelente. Perfecto. ¿Qué capa que yo tengo? Por ejemplo, mira, esa es una compu muy gauchita, bárbaro, porque con una sola tapa, vos accediste ahí a la memoria RAM, al microprocesador,
al disipador, al cooler, solo tuviste que sacar, no sé, 6, 7 tornillos. Sí, ¿cuál cosa es la que RAM? En las compus de hoy en día, la RAM es lo que tiene unos cuadritos negros, no esto. Sé cómo. Esto. Eso, sí. Esos son los slots de memoria RAM. Perfecto. Gente, estamos aprendiendo. ¿El microprocesador? Muy bien. ¿Cuál es el microprocesador? Está abajo de esa chapa de bronce. Ah, esto. Abajo de esa está. Eso es el disipador. Esto es una cinta y ahí scotch, abajo gente. Está la pasta térmica. Esta cinta scotch que hay acá. ¿Querés que lo saque? A ver, rompámosla toda, total. La trajimos para eso. Y ahí van a ver lo que les comenté antes, que van a sacar eso y la pasta térmica va a estar recontra seca. Ya está con una cantidad de pelusa que esto que ahora se entiende sí. Por qué no prende. Nunca la han limpiado. Exactamente. Esa es otra forma. Esos son los errores básicos. Claro, limpiar la compu cada tanto, abrirla, limpiarla y volverla a cerrar. Mira, ahí pueden ver eso que decían que es muy fácil de reparar el disipador, ¿no? Para mostrar el que está arriba y a la izquierda, que estaban hablando de eso. Eso que parece como. Ese es el. Rayadito. Esto es un disipador. Ese es el ventilador del. Esto. También es un disipador. Ese es otro disipador. El procesador, pero. Eso es el cooler. Y ese habría que sacarlo también, cambiarle la pasta. El cooler se llena de pelusa siempre. Está bastante limpio dentro de todo. Sí. Chiques, una pregunta. ¿Cada cuánto tenemos que mandar? Perdón, ¿cada cuánto tenemos que mandar nuestra laptop a que nos la limpien, buena la miroteen? Depende del uso. Bueno, que le estaría bueno que la limpies vos. Pero si no te animás, sí, podés mandárselo. Mi compu es mi vida, porque hago 3D y demás. Entonces necesito que esté bien hecho Habla el trabajo. Habla la operadora, gente. Hablo la operadora. Mi compu es mi vida. Mi compu es mi cada vida. Cada 2-3 años, por lo menos. Ya te llega la hora, amiga. Le va llegando la hora. Unas a la cucas locas dentro de la mía. Igual hoy en día sí. Gente, lo sacamos, hoy en día fabrican todo tan efímero que... Si te dura 3 años la máquina, ya es bastante bueno. Agradecer. Bueno, hemos muy sacado bien. El coso. A ver, ¿no se puede ver o sí? Ahí se ve. El coso, sí. Esperen. Están sacando todo. Buenísimo. Estamos sacando todo. No, vamos a sacar absolutamente todo lo que podamos de esto. ¿Querés sacar vos y yo filmo? Sí, espera que vuelvo a comenzar la transmisión. Ahí va. Están diseccionándola, pobrecita. Sí, una autopsia le estamos haciendo. A ver, ¿tú qué tienes, querida amiga? Bueno, acá dicen que estamos desnudando a la pobre. Hay que tener bastante cuidado. Que quizás para empezar con una de escritorio es más fácil. Okay. Un poco delicada. Estamos viendo todos los circuitos. En complejidad viene la de escritorio más fácil, la laptop más difícil y después, por último, los celulares como lo más difícil. Los celulares son lo que viene más en una sola pieza. Miedo. Sí. No tanto. Si uno las empieza a conocer, claro. Te das cuenta que se pueden desarmar y se puede cambiar los repuestos, las partes, pero es muy delicado. ¿Y en celulares hay...? ¿Alguna opción de sistema operativo? Tipo, como el software libre. Sí. ¿Se pueden cambiar? Hay un montón de opciones, pero el tema con los celulares, sacando obviamente todo lo que es Apple, si tienen un iPhone, se joden, jódanse, realmente. Lo digo porque yo también estuve ahí, pero no hay mucho para hacer con un iPhone. Con un Android se puede cambiar los sistemas operativos, es bastante más complejo, por eso hay que tener bastante más experiencia, pero sí hay otras alternativas, hay otras opciones sencillas de cosas que uno puede hacer para mejorar su teléfono Android, que, por ejemplo, uno cuando baja aplicaciones de Android, las baja desde la Play Store, que uh-huh. es la tienda de Android. Pero hay tiendas alternativas, por ejemplo, una es F-Droid, que es una tienda... Es una tienda que son todas aplicaciones open source, o sea, son de software libre. Y hay muchas aplicaciones de ahí que son alternativas, por ejemplo, a YouTube. Tenés alternativa a YouTube, una que se llama NewPipe, que con esa aplicación vos podés consumir todo el contenido que quieras vos de YouTube. Y
además, esa aplicación está tuneada y consume muy pocos recursos, te saltea todas las publicidades, ya viene con el bloqueador así de publicidades, entonces no tenés que pagar ningún YouTube Premium. Espectacular. Te permite bajar los videos, lo que vos quieras. Es una aplicación que está buenísima porque permite también, en muchos casos, lo que sucede con los teléfonos es que Android deja de dar actualizaciones y vos no podés ver YouTube, no podés ver más nada. Pero si te bajás la tienda de Fedroid, te bajás NewPipe y podés seguir mirando YouTube tranquilamente. Yeah. Y ahí también te podés bajar otras. Claro. Y te podés bajar otras aplicaciones alternativas. Por ejemplo, no hace falta usar Gmail en el teléfono. Vos te podés bajar un cliente de correo que te permite ver tu mail sin usar el Gmail. El Gmail es un cliente muy pesado. Te puedes bajar otros clientes de correo, te puedes bajar otras aplicaciones alternativas, no sé, a Telegram, a WhatsApp. Es cuestión de ir probando y ir viendo qué aplicaciones usar y qué alternativas. Obviamente, si vos querés usar todo el tiempo Instagram, TikTok y todas esas aplicaciones, y no hay mucho para hacer porque esas aplicaciones consumen un montón. Ahí ya medio que, bueno, fuiste. La alternativa es no usarla realmente. Instagram es una aplicación súper pesada que es la que Instagram, TikTok, WhatsApp son las que te obligan a cambiar el teléfono, lamentablemente. Y en algunos casos no hay alternativa, porque no hay una alternativa a Instagram. Hay Instagram Lite y Twitter Lite y Facebook Lite. Hay, pero bueno, igual siguen siendo pesados, no depende del cómo. Claro, pero esa es una buena forma de darle más vida a un teléfono que quizás no lo querés para jugar a los jueguitos, ¿viste? Como. Yo tengo una tablet vieja del 2010 que la tengo con aplicaciones así, que las uso solamente para leer cómics online, los leo del navegador. No necesito tener algún iPad para eso. O sea, tengo una tablet que tiene 13 años y me funciona para lo que yo quiero, que es leer historietas. Y con eso me cansa. Y así con un montón de cosas. Es cuestión de ir perdiéndole miedo y entendiéndole que uno tiene que empoderarse un poco en estas cosas. No puedes dejar de pasar todo y naturalizar que está bien tener que cambiar el teléfono, está bien tener que cambiar todo el tiempo la compu. Es lo que nos gusta hacer, es eso, tratar de concientizar en torno a tener un poco una posición más activa en esto, porque si tenemos posiciones políticas activas en un montón de otras instancias de la vida, ¿por qué no lo vamos a tener con el uso de la tecnología, que la tecnología nos atraviesa 24/7? Es una, no debería ser así, pero está tan naturalizado que tenemos que dejar que las cosas sean como son. Mientras seguimos desnudando esta computadora, nos están acusando de que estamos haciendo porno de computación y que nos van a banear. Un buen porno. Preguntan en YouTube si existe algún sistema operativo alternativo para smartphone. Sí, recién estábamos hablando de eso. Bien. Pero lo vamos a mencionar. Hay muchos, pero son difíciles de instalar, o sea, no son fáciles de instalar, no es que haces dos clics y instalas. Instalar un celular es una cosa muchísimo más muy oscura, en el sentido de que no es transparente para el usuario. Cambiar el sistema operativo de un celular se puede, dependiendo del modelo, siempre estamos hablando de teléfonos de Android, de Apple, es imposible, pero requiere una experticia bastante grande, y de nuevo hay algunos teléfonos que tampoco se pueden cambiar así nomás el sistema operativo. Como dijimos antes, la alternativa es por lo menos bajarte una tienda de aplicaciones como Fedroid e ir buscando aplicaciones que reemplacen las que vos usás. Sobre todo, no sé, yo pienso YouTube, usar aplicaciones alternativas a YouTube que te permitan seguir usando el teléfono, seguir consumiendo ese contenido y usándolo en un teléfono que por ahí ya no tiene más actualizaciones y YouTube ya no te anda. Claro. Perfecto. Bueno, todos van comentando acá. Están muy agradecidos por la información. Están muy agradecidos por este porno de computación que le estamos brindando. Dicen, hermoso, ¿cómo podés sacar la RAM? Eso ahora no se puede. Esta es una computadora que debe tener, no sé, 10 años, una cosa así. Quizás ahora ya no vienen así. Acá dicen, las PC de escritorio son lo mejor. Súper modulares y simples. Bien. Sí, yo ya acá me quedé sin poder sacar más cosas. Le hemos sacado todo lo que pudimos. También habría que desengrasar algunos tornillos. Sí, está muy desnuda, ¿eh? Está muy desnuda, pero ponete ropa. Tápele los circuitos. Todavía le falta más, ¿eh?
Le falta más. Sí, pero... Le falta más, sí. No, no satisface el tornillo. Este necesario. Es el tornillo más, el destornillador más chiquito que tenemos. Y no. hay tornillitos más pequeños. Muy pequeños. ¿Con qué limpia uno esos componentes si los ve sucios? Buena no pregunta. Agarra agua y... ¿No? Detergente. Lo que solemos hacer es agarrar un cepillito, que puede ser un cepillo de dientes... Bien. Viejo, que no uses más. Y alcohol isopropílico. De última, si no tenés alcohol isopropílico, le puedes poner alcohol común, pero bueno, no es lo más recomendable. Bien. Le echás alcohol isopropílico o le echás al mismo cepillito y le vas cepillando. Y bueno, eso. Si te fueron, tendrías que tener quizás aire comprimido o de última, si estás en un depto chiquito, en una casa que no tenés mucho espacio, lo sacás al balcón, lo sacás hasta afuera y ahí empezás como a sacarte todo el polvillo, las pelusas y que se vayan volando. Perfecto. Un poquito esta es la idea. Acá dicen clave renovar la pasta térmica cada tanto. Sí, con la hidro. ¿Y la pantalla de... Ah, perdón. No se te oye. Ah. ¿Cómo es? A ver ahí. ¿La aspiradora? Ahí va. Si se puede usar aspiradora. Si se puede usar aspiradora para limpiar, están preguntando. No sé. No usaría aspiradora. Hay que probar. Podés probarlo, pero no usaría la aspiradora porque me parece mucha electrónica, mucha electricidad ahí. Que también hay que tener cuidado con la estática. Que eso tienen que... Sí. Descargarse la estática en algún lado, sobre todo si está el clima seco, con la estática pueden dañar algún componente, pero bueno. Acá estamos limpiando con los mismos destornilladores. Sí, acá en Buenos Aires no suele haber clima seco, así que no pasa nada. Se te aspiran los tornillos con la aspiradora. Claro, hay que tener cuidado. Se vuelan los cablubis. Sí. Los cablubis, muy bueno. Bueno. Un cepillito isopropílico va bien. Perfecto. Hay un mito respecto a la limpieza de las pantallas, de la computadora, del teléfono, que es un líquido especial. Yo uso limpiavidrios, creo que está mal, pero ¿con qué se limpia? Mirá, si vos lo usaste y no le pasó nada, entonces no está mal. No, cumplió su función, pero viste que hay gente que dice, no, con eso dañás todo. Bueno, la gente le gusta decir muchas cosas. Tipo vidrio, la pantalla, medio que la podés limpiar con cualquier cosa. Ok. Y es así, tipo plastiquito, esa es medio complicada. Tenés que tener un poquito de cuidado, no ponerle cualquier cosa, porque por ahí reacciona con el plástico y te opaca una parte o te oscurece una parte. O sea, sí. Hemos logrado sacar otra cosa. Tipo vidrio, no pasa nada. Bien. Sacaron el cooler. El cooler. A mover el cooler al aire. A mover el cooler. ¿Cómo? Ah, dice Lea, guarda con los cables que son... No funciona. Pero esta Lea, esta compu está rota hace 5 años. Eso sí, no funciona, no está... Tenés que desenchufarla. Claro. No sabemos si está rota, es verdad. Ah, es verdad. Sí, ponele ese cooler. Sí, en esta computadora no funciona. ¿Te lo podés llevar y hacerte un... ventilador portátil? Sí, me encanta. ¿Cómo se llama ese el juego para girar con los dedos? ¿Cómo se llama ese? El spinner. Esto es un spinner, gente. Esto es un gran spinner. Listo, ya está. Sí, la basura tecnológica quizás sea tecnológica, pero no basura total, completa. Claro, eso es lo que tiene que ver con... Sí, sirve, es un ventilador. Claro. Che, y si... En el reciclado, viste, tenés la posibilidad de rehabilitar el objeto a su funcionamiento original, lo podés separar sus partes y reutilizar sus partes para otra función, y bueno, ya de última ya es reciclado, pero sería, digamos, el segundo paso, reutilizarlo para otra cosa. Y si quienes están mirando o escuchando tienen ganas de aprender, acercarse, preguntar, o no sé si se reúnen o hacen este evento que decían del 20 de mayo, ¿cómo se conectan? Bueno, que nos busquen en los buscadores como Ciberciduja con Y
primero, ahí está como está escrito ahí. Perfecto. Sí, nos van a encontrar. Ahí tenemos un flyer de su próximo evento. Si nos buscan en internet van a llegar a nuestro foro o alguna página y ahí, bueno, están luego el mail o algunos otros links, nos pueden escribir. Regularmente en Cava se juntan en un Hack Lab que queda en el centro, creo que este fin de se juntan. Y puntualmente este 20 de mayo tenemos un evento, que esto se llama evento nocturno, así más joda, chiptune, drogas electrónicas. Jueguito. Y ahí vamos a... Sí, todo tipo de droga videojueguil. Y en los eventos que solemos hacer, bueno, tocan de distintos músicos que hacen música chiptune. Por ejemplo, en este evento se presenta un controlador que hizo, que la nombraron otra vez a Marcela, que hace todas estas cosas visuales. Van Marcela Rapallo. Controlador. Sí, no me salía el apellido bien, sí. Ella va a presentar junto con uno de los chicos y varios más bueno, ahí lo hice, unas cosas visuales, estuvieron armando unos controladores con Arduino, va a haber ferias, obviamente va a haber juegos. Tenemos el ciber más grande hecho con Conectar Igualdad del mundo. Espectacular. Bueno. Vamos a presentar el ciber. Entra, viene la gente de Record Guinness para contarles Conectar Igualdad, para ver si entramos en el récord. Claro. Tenemos acá tengo cosas. Una, por ejemplo, lo que estamos haciendo fuera de el ciber de la década ganada. Espectáculo. Se la banca las Conectar a Igualdad. Para lo que las estamos usando ahora puntualmente es eso. Estamos para eventos, estamos dejándolas como súper así enchuladas con Linux y con un montón de juegos. Y las ponemos con un ciber. O sea, en uno de los últimos eventos que hicimos en Capital, llevamos 4, que fue en el destello que se hizo en la calle. Llevamos 4 con Conectar Igualdad. Era un evento, imagínense, era un evento en la calle con arcades, gratis, obviamente. Se llenaba de gente, se llenaba puntualmente de pibitos. De pibitos me refiero a nenes de entre 5 y 11 años, que no los podíamos despegar de las computadoras. Desesperados por jugar con las Conectar Igualdad. Sí. Y son icónicas, la verdad. Ahí que... Y aparte, mientras más pasa el tiempo, más van a quedar como un icono de un momento, de una época. Total. Claro. No, y además eran pibes que estaban jugando un juego que no habían... O sea, por ejemplo, el Quake 3 Arena, que tiene como 20 años ese juego, pero se sentaban y entendían, porque es un juego clásico, que las mecánicas son las mismas de ahora, entonces le agarraban la mano enseguida y no lo podían sacar de las sillas a los pibes. Así que nada, los eventos que hacemos a la noche son un poco en ese estilo. Y lo que solemos hacer es con lo que recaudamos, obviamente le pagamos a los músicos y si nos sobra plata, compramos componentes para las computadoras que después armamos. En el flyer, si lo pueden poner un minutito de nuevo, tenemos una trivia. Si lo pueden agrandar un poco, a ver si en el chat alguien lo descubre. ¿Cómo es? Está escondido por ahí, hay escondido por ahí un fiscal que si alguien lo encuentra, si alguien encuentra un fiscal muy conocido. Yo ya lo vi. Si alguien encuentra un fiscal muy conocido. Ah, sí, lo vi. Bien, excelente. Los que lo vieron van al evento, dicen vi a Nisman en el flyer y entran gratis. Perfecto. Si no, veo que es 500 pesos el bono, así que también es muy barato. Y que además va a pagar a la gente que trabajó y va también a colaborar con el cibercirujeo y con que un montón de personas puedan tener una compu o un artefacto tecnológico utilizable. Uh-huh. Está buenísimo. Si quienes están viendo tienen cosas en sus casas, ¿cuáles son las cosas que podrían llegar a donarles a los cibercirujas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se la llevan al evento? ¿Se encuentran en otro lado? No, en el evento tratamos de que no, porque ya vamos muy cargados con cosas del evento. A menos que sea algo muy puntual que decimos sí, tráelo. Pero lo que tienen que hacer es escribirnos a nuestro mail. Lo que tratamos de recibir son cosas que sean computadoras que puedan ser funcionales. Si nos dicen, no, tengo una 486 a 75 años,
no se la vamos a recibir porque no es lo que estamos buscando, por más que tenga un valor de coleccionismo hoy en día. Claro, por más que me encantaría tener otra 486 acá, pero claro, ya no, no se puede. Entonces lo que buscamos es fundamentalmente laptops de hace 10, 12, 15 años y lo mismo computadoras y sus componentes. Fundamentalmente porque lo que hacemos es armar computadoras que sirvan para navegar en internet, ver el show o tener una vida digital, digamos. No queremos armar una compu vieja que nos sirva para una vida digital actual. Solamente queremos armar compus que sirvan para una vida digital actual. Y en ese sentido, por ejemplo, en lo que va del año, entre las distintas células cibercirujas de Córdoba, Rosario y Cava, no sé, ya entregamos 33 computadoras en los primeros 3 meses. Y, wow. Y seguimos entregando. Bueno, gente, son también más eficaces que... Por ahí es una buena oportunidad para la gente que, sí, no lo dije, que ya se conoce o se conoce virtualmente, coordinar para intercambiarse hardware o intercambiar cosas y aprovechan un poco el evento como una excusa. Claro. No para dejarnos hardware a nosotros, pero sí para combinar entre ellos para traspasarse cosas y cirugiar, porque no tiene que el cirugío pasar solo por nosotros. Nosotros alentamos también, sí, claro, que cirugie la gente de forma independiente y que es como un poco tratamos de fomentar la filosofía, ¿no? Que todo esté centrado en nosotros, sino la filosofía de cirugiar. Excelente. Sí, en los eventos pasa eso, que mucha gente llega y se fue organizando entre ellos y van, a ver, traje esto, traje lo otro, y se arma una mesa de cibercirugía, están todos revolviendo un canasto lleno de porquería electrónica y es muy divertido. Y además es un evento social donde hay birra, hay comida, hay música, hay jueguitos, es una cosa de... un evento social súper divertido. Bueno, Gala puede dar fe. Recomiendo. Bueno, ahí estaremos entonces. La gente que está cerca de Capital Federal se acercará y después cada célula en el país a buscar su célula cibercirujas, gente, a unirse a los cibercirujas y arrancar a cirugiar un poco. Les agradecemos mucho por esta comunicación, por habernos guiado en abrir esta computadora y, bueno, por lo que hacen, que la verdad es increíble, chicos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos hablando, vamos a ir con un pequeño tema de Taichu, persona que va a tocar este sábado en Deseo en la Hiedra, que sorteamos entradas para esa fiesta compartiendo una story, tienen que entrar a nuestro Instagram y ahí se enterarán bien todo. Vamos a escuchar este tema y hablamos con Gala. Me quería prender, me empecé a incendiar. Quisiste correr y te quemaste igual. Me sacaste el puñal, lo hubiese dejado clavado. Ahora no paro de sangrar. Tú sí que estás loco, me envolví a poco. Do you wanna go? Tú sí que estás loco, me envolví a poco. Do you wanna go? Perfume Chanel, bigote latino. La gata mueve en todo lo rico. No quiere volver, yo no me complico. Got a new face, ya no me explico. Empecé a incendiar, quisiste correr y te quedé.
quemaste igual. Me sacaste el puñal. Lo hubiese dejado clavado. Ahora no paro de sangrar. Oh, oh, tú sí que estás loco. Envolvida poco. Do you wanna go? Hola, 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 hemos vuelto. Oh, oh, tú sí que estás loco. Che, qué temón. Qué Tengo temón. Mucha manija de que sea el sábado y estemos ahí en Deseo bailando esto. Sí, por Dios. ¿Están participando del sorteo por las entradas de la Hiedra en Deseo este sábado o la están colgando y se lo están perdiendo? Porque qué lindo que es ganarse entradas para ir a algún lugar. Es hermoso. Y más para un evento que está bárbaro. Es como, bueno, dos por uno. Quiero decirles que estábamos pensando que esto que nos quedó acá, que ¿qué es Gala? Es un artefacto muy cyberpunk, que es como una orejera. Pero en la computadora, ¿de verdad qué es? Ah, no sé, el disipador habían dicho que era. Ah. Nos volvemos a conectar con los chicos. No, creemos que es un gran aro. Es un, me encanta. Es muy orgánico. Sí. Así sí. Que, bueno, no será un disipador de computadora, pero sí es un elemento de joyería que está cotizado en euros, gente. Sí, joyería ciberciruja. Joyería ciberciruja. Abrimos nuestra propia célula ciberciruja de joyería. Lo que no sirve para arreglar una compu, mirá, te lo convierto. Mm-hmm. Te lo convierto. Sirve para lucir como una cyberpunk. Warning. Bueno, yeah. A ver, voy a conectarme de nuevo un poco con el chat porque hubo que hacer muchas cosas. Atacazo artístico. La verdad que sí, amiga. Y la verdad que sí, porque sí, esto, vemos que es un aro, es un atacazo artístico lo que nos da. Pero es tan normal en nosotras el atacazo artístico que no lo podemos registrar. Así que el separador nos ayuda a registrar nuestros atacazos artísticos. Bueno, ¿qué momento Kablooey, hablando de eso? La nota de recién estuvo espectacular. Dos capos. Dos capos. Hubo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pudimos desarmar una computadora, sí. Pudimos leer las preguntas del chat y pudimos escucharlos a ellos. O sea, fue... Por suerte somos tres hoy. Sí, para poder hacer todas las cosas a la vez. Una entrevista muy federal hoy. Una entrevista muy federal, claro. Porque, no, pero Uctumi está en Buenos Aires. Sí. Pero Soldán nos hablaba de Mercedes de Misiones, ¿no? Desde Misiones, exactamente. Así que sí, bueno, ya hemos probado que esto funciona. Así que si hay alguien que está fuera de Buenos Aires y Capital Federal y no puede venir a este estudio y tiene algo increíble para contarnos, podemos hacer una videollamada. Ya está, ya lo hicimos. Total. Funciona. A ver qué dicen por acá. Chiques Gala se sumó al equipo, recién entró. Hoy sí. Hola. Hoy se ha sumado al equipo. La mascota de Gio. Está Está Emi, mirá. Está Emilio Laszlo, que preguntó algo que yo lo dije. Uh-huh. En el corte sí puedo salir del sótano. En el corte no tampoco. No, te quedás ahí. Y aparte lo vimos tarde. Si podías, lo acabamos de leer. Sí. Llegó tarde el mensaje, la próxima pegó un llamado. ¿Qué más dicen? Nisman está en el baño, cosas que no voy a leer. ¿Quién va de Taichu? Compré una entrada de más, dice FKN Cristian. Yo voy. Gioti Cyborg, Alto Business. Alto Business. ¿Qué más? Amigas. Bueno, cosas sobre la entrevista. Estuvo buenísimo, la verdad. Sí. Qué buena onda ser cibercirujana. Y recomiendo mucho leer el manifiesto. Está buenísimo el manifiesto, chicos. Lo vamos a dejar después. Igual se los dejamos en Twitter. Sí. Yo me sentí muy identificado porque yo soy muy nerd y guardo chucherías electrónicas por todos lados. Entonces me sentí muy identificado cuando dijeron, por eso sos un cibercirujana y no lo sabés. Tipo... en mi casa no, porque no me entra, pero en la de mi vieja tengo compus viejas, tengo procesadores de 2001, una Play que no tu anda, vieja pero chocha. Que algún día voy a arreglar, cosas así. Sí, así soy, que... dijiste, cuando dijeron. Amigo, sí, te autopercibiste, refiero. Increíble. Te encontraste. Yo también quiero ser, no soy, pero quiero ser. Sí, me gustaría. Hay un fino límite entre ser cibercirujana y ser acumulador. Puede ser, pero... hay que tener cuidado. Si acumulas, acumulas. Si no cirugías, amigo, te falta ese paso. Depende de qué acumules. Claro.
cuando vengan a decirte algo, no, es que sos, tenés un problema, como yo soy cibercirujana, esto es por un bien. Claro, sí. Estoy chusmeando el lienzo colaborativo que se ha puesto muy lindo con una cosa que dice cibercirujas y una compu con una gelatina que brilla. Oh, ¡qué linda! Lo vamos a poder ver dentro de muy poquito cuando se conecte un poco la situación iPad. ¡Qué lindo! Es muy lindo y pueden seguir dibujando. O integraron una fotografía. La computadora me parece que es dibujada. Es redibujada. Veo que han integrado una fotografía quizás con esta situación chip o quizás también lo dibujaron. La gelatina también está dibujada. Espectacular esa situación chip. Son unos capos. Bueno, para verlo van a tener que entrar al link de... En la tablet. Ay. Ah, la tiene Lean. Hay mucho talento ahí en el lienzo. Hay mucho talento y me encanta el lienzo colaborativo. Es algo que sale genial y que además, por ejemplo, hoy que la temática era cibercirujas, se ve claramente que la temática es esa. Claro. Tienen todavía media hora, un poco más de media hora para ir a dibujar y que lo veamos y que se arme un gran dibujo entre todos. ¿Qué más preguntan por acá? A ver. Saludamos también a la gente que está en TEC. Queremos decir que ya empezamos a salir en TDA. Y nos ha llegado la primer foto, tan deseada foto, de nosotras en la televisión, amiga. Ay, 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 ay. Sí, mamá. He llegado a la televisión. Lo que pasa es que la única foto que nos llegó es de la mamá de Ceci. Nos gustaría que nos llegue alguien que no sean nuestras mamás y que nos esté viendo. Que sean las mamás de otra persona. La mamá quizás de alguien puede ser, pero que no sea de alguien que es parte del show, ¿no? Bien. Estaría bueno eso. Así que si alguien nos ve en TDA, nos dice, gente. Estamos martes 22 horas y miércoles 18 horas. Perfecto. Listo, gente, me lo acuerdo para siempre. Bueno, acá podemos ver, amiga, porque está la capa también de las burbujinas, entonces estamos todos al mismo tiempo. Oh. Pero miren, acá podemos observar, no, perdón, de este lado podemos observar la computadora. Está muy hermosa. Está bárbara la computadora, miren, la tengo en la mano. Mirá qué linda que es. La computadora periodista ahí con el micrófono. Sí. La computadora habla. Después ven que ahí dice cibercirujas. Uh-huh. Hay unas estrellas. Unas estrellas bonitas. Mostremos la situación. Firodido. Chip. La situación chip que está acá. Ese chip está increíble. Yo pensé que eso era una imagen agregada. Se ve que no. Hay conocimiento técnico. Wow. Hay conocimiento, hay refe. Sí. Está bárbaro este Hay dibujo. Un pasto. Me gusta que hayan dibujado como una escena, porque a veces hacen eso medio lo del hombre, ¿viste? El hombre que con el paraguas cuando llueve, que dicen que si no le dibujás el piso sos un psicópata. Bien. Bueno, han dibujado el piso. Han dibujado el piso, por fin. Y ahí vemos que están dibujando todavía y los invitamos a dibujar. Un pato. Y algo que, no sé, es un colchón. Bueno, lo vamos a investigar ahora cuando lo terminen de hacer. Súmense al lienzo. Todavía nos queda media hora de show y vamos a aprovechar a Gala. Oh, yeah. Nuestra invitada. Sí. Por segunda vez. Porque nos quedamos recontra manijas de hacer un avatar que nos ayude a Maru y a mí a existir. Sí. A, no sé, como asistirnos. Con Maru hace mucho tiempo, desde que empezó el programa, queríamos algo tipo el cabezón de Art Attack. ¿Recuerdan? Claro. Que te hablaba y le decían... Hola, soy el cabezón. Soy el cabezón. Y que decía siempre cosas. Mostraba que lo que él hacía era malo. Siempre le salía mal. Bueno, nosotros necesitamos a alguien así que nos asiste y que nos diga, por ejemplo, van bien, van mal. Me gusta. Bien. Entonces, volvimos a ingresar a la página de los avatares. Uh-huh. Sí. Y vamos a hacer el asistente del show. Si Sai confirma que la compu se ve. No sé. ¿No? Vamos a conectar y desconectar. Yo saco el Esto HMI es un programa en vivo, lo gente. Los problemas técnicos Esto son normales. Todo tipo de problema es normal. Esto es en vivo. Somos personas, somos seres humanos. ¿Lo tomó? No lo tomó. A ver... Ahí va, bien. Perfecto. Era bien. Cuestión de voluntad. Era cuestión de Cabluis. Yo le puse... A ver. Este programa, recordanos, amiga, cómo se llama y dónde está y esas cosas. El otro día estuvimos jugando un poco con estos. Se bajan el Steam. El Steam es un software para bajar jueguitos. Perfecto. ¿No? Estos dos son gratuitos. Se pueden bajar como la versión de prueba... Y después, si uno quiere tener más funcionalidades,
pone una guita. Son VTuber Maker y VTuber Studio, los Bien. Dos que estamos utilizando. Uno es el que ya tiene los avatars. En este caso le puse un fondo verde, pero se puede poner una habitación. Y, por ejemplo, ¿no? Le saco el fondo verde y uh-huh. estoy ahí en como en el Día de los Enamorados. Oh. O en mi cuarto. Puedo reubicar Bien. El avatar y lo que hace es seguirme, me traquea el movimiento, ¿no? Ahí está. Sí. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Es muy linda. Y la está acariciando. Sí. Bien. ¿Cómo queremos que se vea nuestro asistente? ¡Saluda! Claro. Ahí Hola. Tenemos, en esta versión gratuita, hay distintos personajes, como esta, tipo otaku, que se le puede cambiar la ropita de repente entre algunas opciones. Hay unas opciones rápidas, ¿no? Como uh-huh. de, estoy feliz, estoy contenta. Buenísimo show. Uh-huh. Bien. Y después hay otras versiones gratuitas. Si quieren, podemos ir a hacer el avatar del show. Dale, pero no lo vamos encanta. A poder ingresar hoy, porque para eso hay que pagar. Pero no pasa nada, lo podemos hacer. Lo podemos crear y después vemos si nos sale bueno, lo pagamos. Exactamente. ¿Qué hay? ¿Hay opciones? ¿Cómo es? De estas tres, o sea, ¿se puede empezar con alguna base o empezamos de cero? De cero empezaría. De cero, re. ¿Agarramos de cero? Sí. Yo manejo la compu, pero si de repente la quieren agarrar ustedes, Ok. Vamos eligiendo sí. con el chat también, a ver cómo sí. se claro. imaginan al cabezón del show. Vayan tirando características, pueden ser inspiraciones. Pueden ser refes. Bien. Por ejemplo, azul. Claro. Hay algo de esto que es como, ya tiene una estética medio anime, pero cada claro. vez los VTubers van variando y se están ampliando Bien. Del mundo anime para entrar en otros estilos y estéticas de avatars. Perfecto. Perfecto. Bien, acá tenemos Bien. Un nenito. Me gusta que es un nenito también. Sí, re. Ah, yo le puse que era una chica. Un epibi. Estaba medio binario, pero... Sí. Acá hay distintas opciones. Lo primero que te empieza a decir es, bueno, opciones de cara. Es gracioso que siento que no cambian demasiado, ¿no? ¿O sí? No, la verdad no. que no. Nunca tienen nariz, por empezar. No respiran. Como Valentina, ¿se acuerdan? Ay, sí, no tenía nariz. No tenía hija nariz. De puta. Acá están las opciones de ojos que después se pueden manipular y se pueden hacer más grandes, más justos. O sea, se pueden ahí sí como deformar un poco de Bien. Lo que es. Haría, deformaría lo humano al máximo posible. Claro. Total. Porque si nosotros Entonces. Pudimos elegir, en realidad yo creo que sería, qué sé yo, una computadora, un zapato. Un zapallo. Así que vamos a deformar lo humano lo máximo posible como sí. para que sea más divertido de hablar okay. con él. ¿Para abajo o para arriba? Para arriba, porque abajo me da que está triste, pobrecito. Sí. Esto no sé qué cambia. O sea, ¿enojado o menos enojado? Menos enojado. Menos enojado. Menos, menos enojado. Enojado posible. Ok. No te vamos a traer a esta vida para que te enojes, querido. No, total. No lo queremos precarizar tampoco. Esto no sé qué es. Outer. A ver. Acá esto, pues seguimos para arriba. Sí, lo más para arriba que se pueda. Sí, todo para arriba. Me encantó todo para arriba. A ver Uy, qué queda. Uy, me gusta, sí. Este, así. Bien, a ver. Para arriba también. Claro, para arriba, más para arriba. Es muy la sí. cosa. Sí, sí, acá te manipula todo, ¿no? Droopy eyes. Muy bueno, a los ver. Ojos de Droopy. No, wow. Ya es como un clásico Droopy. Classic. Me encanta. Acá le agregamos los ojos o se los hacemos así, chiquitos. Sí, tipo gato. Gato, regato. Así. Así me gusta. Sí, así. Ok. Después se los ponemos rojos, de un color así. Dale. Ah, sí. ¿Esto qué es? sí, por favor. ¿Así o visco? No, mirando para... Estrábico, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Estrábico es para afuera? Sí. Perfecto. Me encanta. La gente del chat puede comentar. Ya lo estoy queriendo mucho.
La cejita. La cejita para arriba. Las cejitas para arriba. ¿Bien arriba? Sí, bien arriba. Bien arriba. ¿Tiene que tener cejas? Puede. ¿Puede? ¿Podemos obviarlas? ¿Vos crees que se... Ah, sí, ahí la sacaste. Ahí, ahí la saqué. No sé a dónde la saqué, pero bueno, ya está, la saqué. Listo, sos un alterno de Palermo, no tenés cejas. Listo. No hay problema. Esto no sé. Ahora le ponemos pelo. Sí, vamos muy bien, me parece. Sí, sí, esto está bueno. Esto va muy bien. Hay que pensar, ir pensando en un nombre, gente. Sí, vayan tirando nombres. ¿Qué les vibra? ¿Qué nombre les vibra, gente? A ver, me gustaría que se llame algo medio gutural. Ah, mira. Barra. A ver qué opina Barra. Le podemos cambiar el color blanco del ojo por otro color. Y sí, va a tener que ser. Sí, va creo. A tener que pasar. A ver, ¿es sí, eso se puede. Ah, no, es la pupila, no. Me parece. ¿Qué es? ¿Qué estoy tocando? Ahí no estás aplicándolo, me parece. ¿Acá? Arriba. Acá. A está. Ver, no sé, Ah, pero cambia muy poquito. Pará, pero yo había visto eso. Un mínimo delineado, che. Acá, esto no es. A ver. ¿Esto qué modifica? Ah, mira, acá tenemos una sombra medio. Sí. Ahí está re enojado. Rojo. Verde. Rojo, verde. Rosado. Azul. Rosado, azul. Azul, azul, ¿no? Me copa, azul. Sí, me copa. Azul. Somos azul. Medio azules. Azul nosotros. O sí. Cian. O sea, azul. Azul. Azul, azul más raro. Bien. Y para, y el color... Van muy bien los ojos, gente. Sí, vienen muy bien, Y el color de ojos... Verde. Verde rosa. Verde croma, Verde croma. Este, a ver... ¿Ahí modifica? Ahí modifica un poquito. Pero un poquito. Muy poquito, siguen siendo marrones, en verdad. Sí, sí. Vamos a ver cuál es, porque alguno de todos estos es, ¿eh? Acá, me parece. Ay, podemos hacer un ojo de un color y otro de otro. Me encanta. Va a tener que ser. Uno naranja. Uh-huh. Uno naranja. Ay, qué lindo que queda ahí. A ver, ¿este es naranja? Ah, sí. Hacemos uno naranja y uno verde. Este verde. Es naranja, listo. ¿Y naranja el otro, verde? Sí. Somos muy buenas para crear gente. Qué divertido. Che, no sé por qué se le borró la boca de repente, me parece, ¿no? Ahora... ¿Con las cejas se borró la boca? No. Se fue. No sabía que estaban conectadas. Con el pelo se puede hacer un quilombo. Ahora ya vamos a llegar ahí, ¿qué más? No, gente, no es un Rosenblatt Chan. Este no es Rosenblatt. No. Tenemos un Rosenblatt. Ya hemos hecho a Rosenblatt. Ya le dijimos confesar su nacionalidad. Claro. No lo molestemos más. Le ponemos unas pestañas bonitas. Parece mi gato, dicen por acá. Yo digo, me está dando un poco de miedo. Da miedo. Pero es bueno. En el fondo él es bueno. O ella. Es bueno, solo tiene unos problemitas en los ojos. Me gustaría que se llame Problemits. Problemits. Acá no sé qué estoy tocando. ¿El color de qué? De las pestañas. Me de encanta. Las pestañas que le acabo de poner. Como el otro día Sailor, que vino con un coso de pestañas, un rímel azul. Bellísimo. Pero que estamos locos. ¿Cómo es la cosa ahora? Amo el rímel azul de pestañas. Es algo que tiene que volver con todo. Es lindo. Total. Sí. No sé es por bueno qué mientras, se dejó de usar. Dicen, es bueno mientras no le dirijas la palabra. No, bueno, nuestra idea es hablarle todo el tiempo, agenciate. Bien, entonces, acá una tenemos... Una alta melena. Sería lindo. Vamos por la boca para que tenga labios, porque me da la sensación que... pobrecito. Es como que alguien le robó los labios. ¿De qué color? ¿Negro? A ver. Negro medio darky, me copa. ¿Se puede hacer más grande la boca, no? A ver qué opciones de boca tenemos. Estamos yendo full por un alterno de Palermo. Sí, sí, sí. Y bueno, quizás sea así. Quizás hay que buscar nombres de alterno de Palermo. Tiren nombres y lo buscamos. Lo buscamos entre todos. No deja agrandar mucho la boca, a decir verdad, ¿eh? Uy. Dicen acá que es un weaver, una persona que mira el show promedio. Ay, es una muñequita maldita de repente, Chan, chan, chan. Chucky. Es como la órfana. Sí.
Bueno, ¿vamos al pelo? Dale. Vamos al pelo. Que, bueno, hay un montón de opciones de pelos. Pongámosle el pelo más loco que consigamos. Creo que podemos elegir uno de estos y después hacerlo más loco. Ah, perfecto. Porque de repente del pelo podés hacer implante pelo por pelo. Ah, bueno. Wow. Ahí necesitamos a alguien que sepa un poco de... La miraba Taylor porque de moda. Es la que sabe de 3D de repente. Deluxe y de 3D, también. Todo sabe. Ay, gente. Ahí se me gusta. ¿Qué más hay? Uy, creo que se me trabó el computador. No. Oh. Ahí estamos. ¿Se trabó el computador? ¿En serio? No, ahí vamos. No, ahí está. Ahí va, bien. El pelo, pongámosle un pelo, no sé, rosa. Sí. ¿Ah? Bien. Me encanta, es medio regi. ¿Más rosa o más así? Más raro, sí, más fucsia. A ver. Más tipo ahí. Re. Y acá tenemos opción de la parte de atrás. Trastornada. A ver. Sí. No sé por qué no lo puedo girar. Quizás es porque estoy usando este mouse que lo odio, lo detesto. Oh. Ahí. Yo la quiero girar, pero no se está pudiendo. No estoy pudiendo girarla. No tenemos el beneficio del giro, gente. No, sí había beneficio del giro. Para en todo derecho. Apretando control, dice Sailor. A ver, hemos perdido el beneficio del giro. Hemos perdido el beneficio del giro. Beneficio del giro. Igual no se puede tener todos los beneficios en esta vida. Uh-huh. Preguntan por acá. Ahí está. Ahí va, volvió el beneficio. Preguntan por acá, perdón, ¿puede ser que con un ojo lea y con otro repase? Sí. Puede ser. ¿Onda visión periférica ampliada? Sí. Sí, Margarito Tereré. Puede ser. La me verdad encanta. Que puede ser. Está Margarito, un saludo enorme a Margarito. Saludo, Margarito. Saludo. Sí, genio total. Genio de la electrónica y capo. El cibercirujeo también, ¿eh? Bien. Perfecto. Me gusta ese pelo, ¿eh? Tiene dos trencitas, dos colitas. Me copan las trenzas. Le vamos agregando de todo, ¿no? ¿Trencitas? Se tiene que elegir. Las trenzas están buenas. Sí, están buenas. Pero después... hay como más opciones acá. También le podemos poner unos cholitos. Ah, oh, me gusta ese peinado también. ¿Cholitos y trencitas? Es muy difícil elegir, hay muchas opciones. ¿Cholitos y trencitas, amigas? Sí, sí, ¿no? Sí, todo. Sí, cholitos y trencitas. Bien. Me distraigo leyendo el chat porque la gente está muy intrigada con cómo va a terminar esto. Oli, Ezequiel Gómez, bienvenido. Tiene que tener esto, cosito. Sí. Hagan a Peter Lanzani, dicen en el Twitch Tech. Está complicado hacer a Peter Lanzani. Ya nos fuimos muy para otro lado. Sí. Lo vimos tarde. Estamos muy lejos... espiritualmente de Peter Lanzani, no de él, digo, esta criatura que claro. Estamos creando. Ese es el peinado de no son trenzas, son chorizos. Está bárbaro el pelo. Sí, el pelazo. Piola, pelazo de repente. Che, me cae bárbaro. Y pónganle nombre, gente. Sí, dale, loco. Sí, pongan nombres. Margarito dice: no vive en el presente con esa mirada, solo ve el pasado y el futuro. Ah, me gusta. Y Emilio dice, es un poco la piba de Hi, 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 Puffy, Ami, Yumi. ¿Cuál es? No sé. Vamos a buscar la refe. Ahí tiró un comentario muy, muy otaku. Comentario otaku total, Emilio. Total. Bueno, pobre, está encerrado en el sótano. No, total. Ah, era una serie de HBO, me parece. Sí, total. Ah, es verdad, es re ella. Es verdad, es re contra ella. Pero crecida y después de tomar bastantes cosas malas para la salud. Sí. Y vestiduki, remeruki. Y viste que ahí así terminan los de hoy. Es una niña Disney, dicen. Bueno. Vamos a ponerle una buena ropa. Sí. Sí, vamos a ir a comprarla. Vamos, Avellaneda, dale. Cambiate que vamos, Avellaneda. No, vamos a cerrar sin guardar. Era de Cartoon Network. Ahí está. Bien. Porque me metí en el editor del pelo, que es donde empezás a jugar con el 3D y todo, y no. Me mando una cagada, me parece. Pero no, estamos acá. Bien. Bien. Cuerpo. Cuerpo. Cuerpas.
A ver, no se puede cambiar la contextura del cuerpo. Tiene que ser así, flaca, digámoslo. ¿Viste cómo nos es han ese? Obligado a que sean flaca. Flaca, flaca. Para acá, flaca. Puedes la estatura, el tamaño del cuerpo, pero... Ah, pero puede ser gigante. Me encanta, hagamos la gigante. Que sea una gigante. Y la cabeza puede ser gigante, es más grande también. Ay, sí, por favor. Sí, cabeza. O más chiquita. Grande. Cabeza grande y cuerpo chiquito, chiquito. A ver, cuerpo chiquito. Sí, es completamente por ahí, Gala. Cabeza ahí va, enorme. ¿No? Para que ahora la quiero reacomodar y no estoy... Cabeza enorme y cuerpo súper chiquito. A ver cómo queda. Es linda. Los estereotipos, loco, qué impresión. Bueno, ahí. Estamos intentando que no sea tan humana porque no nos gusta. Los humanos nos caen ahí bien. Está. ¿Y si achicamos el cuerpo o no se puede más? Creo que sí. A ver, espera. Se puede un poquito más. Qué diversión esto. Es como armar un Sims, pero... perfecto. ¿Sabes qué parece ahora esas Barbies, esas muñecas? Bratz. Esas Bratz, sí. Sí. Ahí se podía agrandar un poco más la cabeza. Bien. Puede ser un poquito más alta. Bien. Y acá... ¿Qué es esto? Es un bebé de probeta. ¿El cuello más abajo o más arriba? El cuello, para mí que no tenga cuello. Es así. Lo posible. Sí, sí, pegada ahí. Margarito así dice, va. Señores, voy a decir algo que todos quieren decir y nadie se anima. Es un alien. Es un alien. Y por eso lo queremos. ¿Cómo le ponemos? Ahí el torso. Barriga, un poquito de barriga. Sí. Un poquito de barriga le vamos a hacer. Sí, la máxima barriga. Le encanta comer basura espacial. Estaría re bueno, ¿no? Se la pasa flotando por el espacio y comiendo todos los ¿cómo se llama? Los satélites que quedan por ahí que no funcionaron. Las cosas que tira Elon Musk. Sí. Me encanta que las trenzas le llegan, pero... Claro, porque se hizo cada vez más chiquita. Ahí está. Bueno, porque podemos cambiarle el torso, puede ser más bajito también. Todo así. Sí, toda pequeñita. Sí, me encanta. ¿Y zapatos gigantes? Sí. Uno pensaría dónde es que le entra. Sí, para contrarrestar la cabeza. Es de bolsillo ella. Me da mucha ternura. Mide 1.50 como todas acá. Mide 1.50. No, porque acá no entran altas. No entran altas. Si me dice 1.50. Ay, qué hermosa que es. Es de bolsillo realmente. Sí, y ahora le podemos buscar el outfit. Ay, amo. Me cae bien, ya dice el justicialista. A mí también. Quiero encontrar un nombre. Tiene un nombre, gente. Sí, por favor. A ver el kimono. Chibi algo se tiene que llamar, porque es medio chibi dentro del anime, ¿no? Chibi como algo. Los chibis chibi eran algo. Como los personajes más pequeñitos, ¿viste? Que perfecto. Está el tradicional y el pequeñito que es todo así. Me gusta el chibi algo. ¿Chibi qué? ¿Cómo? Chivirica. Chivirica. Como chivirica la canción es esa, ¿no? Chivirica. No la conozco, pero chivirica. Me gusta Chivirica. Chivirica me gusta, ¿eh? Va ganando Chivirica. Maga dice, esa de 1.50 soy yo. Sí, amiga, todas. Todas. Todas las que estamos acá somos. Solo nos tenemos que tener de poner una peluca. Sí. Rosa. Chivirica. Así, está montada como quisiéramos estar. Total. Bueno, outfit, el cosito rosa, cosito negro. Acá tienen las opciones, de costado. A ver, un kimono había más abajo, acá puede ser. Acá hay unos kimonos. Sí, está el clásico Sailor algo. Ah, mira, Sailor Chivirica. Chivipanceta, chiviarroz, chivibou, chivou. Este es... Ah, me gusta. La amo. Mírala. Me gusta que pienso que está como en bata por su casa. Es. Con su batita. Esto se siente tener un hijo, ¿no? Sí. Le pones una bata y dices, ¡oh! No, siento que es re genial esta estúpida. Es una capa. Ay, re. Viene por tu trabajo. Va siendo como boleadoras con las trenzas. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tu avatar. ¿Este nos gusta? Jabar Miau, dicen que se llama. A mí el kimono Jabar me encanta. Miau. Siento que le queda re lindo. Le queda muy bien, el kimonín. Sí. Está muy cute. Sí.
Podemos cambiarle por separado alguna cosa, por ponerle medias de repente, no sé. A ver. ¿Se le ven? A mí se le quedan blancos, ¿no? No, ahí le quedan buenas. Ah, negras. O sea, usa ojota con media. Me encanta. Sí. Le gusta la ojota con media. Ella es de la comodidad. Sí, es muy de la comodidad chivítica. ¿Algunos accesorios? ¿Guantes? Sí. ¿Guantes negros? Guantes negros porque... Porque hace frío allá. Hace frío en el espacio. Hace frío. ¿Un moñito, una corbatita al estilo Avril Lavigne? Ah, no. Re, me encanta que escuche a Avril Lavigne como la madre. Tiene 5 madres y 1 padre, chivítica. Claro. Y no sé dónde se le pone la corbata. ¿Y dónde se ve? No se ve. Quizás no se lo tapa el kimono. Mm. Bueno, está bien. Ah. Ella tiene la corbata en su alma. No nos gusta que lo tape. Como March. No estamos de acuerdo. Sonido de March. Bueno, entonces vestida ya está. Bien. ¿Podemos ir a hacerle una fotografía? Sí. ¿Quieren? La del colegio, la de los una la de jardín. Acá después se exporta, esto se exporta como BRM para después meterlo en el bichu en el birro VTuber Maker. Bien. Se ingresan así, no se exportan y se entra el modelado este 3D. Perfecto. Pero hay otras opciones aquí que son para, creo que tilde algo, ¿puede ser? Ah, está pensando está, la computadora. Le sacaste la foto. Bien. Ahí va. Ay, tiene vida. ¿Qué? Ha nacido Chivirica. Ha nacido Chivirica. ¿Ya está Chivirica? Es Chivirica. Me parece que quedó. Ahí está. Podemos hacer que mire a la cámara, que pestañee. Tiene la mirada un poco desviada, pero... Sí, está más contenta. Oh, está contenta de haber nacido. ¡Ay, la amo! ¡Es muy linda! No da miedo. No da miedo. Bueno. No da ni palos en vez para de nada. Manos, chiques, da miedo. ¿Te da miedo? Tiene palos en vez de manos. Ah, no, ay, pero no. Porque tiene la... La amo, pero la porque amo. Tiene el kimono. Ella es buena. Es buena. ¿Qué hace? Ay, baila. Ay, no, la amo. Baila. Debe estar bailando su canción Chivirica. Chivirica. ¿Cómo era? No, Chivirica. Habría que poner. No me la acuerdo. Me encanta que se mueva así. Da miedo, confirmo, dice Emilio. Volví al sótano, Emilio. Vos da miedo. Te vamos a mandar a Chivirica. A vos todo te da miedo porque vivís en un sótano, amigo. Salí al mundo. Claro. Si salís al mundo te das cuenta que las cosas no dan miedo y Chivirica da un poco miedo. Vamos a ponerle un fondo verde solo para después poner. Sí, porque además ella vive en el croma como nosotros. Claro, vive en el croma como nosotros. ¿Esta es la canción Chivirica? ¿Por qué se escucha? ¿Qué pasa? ¿Lo está salteando? Ponela, no pasa nada. Listo, era esa la canción Chivirica. Ay, le encantó. Se fascinó con la canción Chivirica. Se puso como loca. Me encanta. Y es que imagínate que te traen al mundo y te ponen una canción con tu nombre. No, es increíble. Deberías hacer un reggaetón que sea Yoti. Estaría bueno. Acá son poses. Ay, quiero que baile la canción Chivirica, maldito copyright. Bueno, lo verán en Instagram luego. Sí. Lo verán en nuestro Instagram luego. Chivirica. No, Chivirica. Che, es muy diosa. Sí, está tirando ahí unas magias. Desmayada. Yo soy la desmayada. ¿Qué se hace, señora? Hace la muertito. Curte el muertito para que no la moleste. Claro. Bueno, a ver. Ay. Ay. Ay, Chivirica, sos loca, ¿eh? Sí. Mirá lo bien que hace de estatua. Se queda quieta, ¿eh? No. Stop. ¿Cómo? Estamos en una demencia total. Sí. Pasamos de hablar y de cerrar una computadora. ¡Ay, pobre! ¡Pequeña Chivirica! Bueno, gente, this is the show.
Pequeña chivirica. Little chivirica. Little chivirica. Little chivi. Little chivi. Me encanta Little chivi también. Acá no se duerme más, pone Margarito. Dicen repulenta chivirica. Es repulenta. Puede estar más enojada. ¿No se escuchó la canción Chivirica? Yo la escuché, gente. Yo también. Sí. Se la perdieron. Ah. Se la han perdido. ¿Y podemos hacer que... Hola, Lean. Empieza a ingresar el equipo de señoras guachas. Empieza a entrar. ¿Ella podemos hacer también que se mueva como nosotros? No. Sí. No ahora. Hay que poner la tarasca. Hay que poner la tarasca para que Chivirica se mueva. Bueno, entonces... Hay que poner la tarasca para que... Los invito a gelatina.com.ar a poner la tarasca. Claro. Así Chivirica se mueve. Y también, bueno... Vamos a ver qué más podemos hacer con ella pronto. Sí. Quiero que vuelva a aparecer. Invitarla al show. Sí. Invitada, que sea una invitada, conversar. Para que sea así como esta sexy. Mucho porno tetona. En el show, gente. Sí. Mucho porno de muchos tipos, excepto el que ustedes se imaginan. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Amiga. Hemos tenido de todo. La verdad que fue un programón. Como dijo, fue una montaña rusa. Como dijo Lean, arrancamos hablando con los cibercirujas, desarmamos una computadora, tuvimos una hija que se llama Chivirica. Sí. Han pasado muchas cosas realmente. Creo que... ¿Cómo va a ser la tenencia esta? Ahora, chicas, lo tenemos que charlar con nuestros abogados. Y nos la repartimos unos días. La que ponga los $3 la tiene. No, y el resto de los días la cuida Emilio Laszlo. Sí, Emi se la cuida, olvídate que está acá, no le cuesta nada, amigo. ¿Te molesta? ¿Te molesta cuidarla? Dice no. Que no. Mirá que come solo arroz con pollo. Y yo sí, dos es que no. Uno es que sí. colecta para que Chivirita se mueva y esta gelatina.com.ar. ¿Podemos ver el lienzo antes de irnos? A ver si avanzó de alguna manera, porque veo que acá hubo una cosa que quiero investigar entre todos, que es, parece como una goma. ¿Qué es esto, gente? Ah. Pero es un microchip. Un microchip del show. Del es precioso. Show. Wow. Pero. Este creo que lo estaba haciendo. Era Eloy, creo que lo estaba haciendo. Eloy. Con sombras y todo. Wow. Perspectiva, sombras, metido de todo. Quiero el chip del show ya. Mucho talento, ¿eh? Me parece que es el chip que tiene Chivirica en su cabeza, ¿eh? Me encanta. Acá cierro un poco la información. Acá dicen que la van a cromar y la meten en todos los programas. Ah, perfecto. La metemos ahí hablando. Genial. Después le tenemos que buscar una voz, una personalidad. Bueno, lo vamos a ir descubriendo con el pasar de los programas. Como a los hijos. Como a los hijos. Que los vas conociendo y los vas amando. De a poco. Los vas aceptando. Un día Chivirica va a querer irse de joda. Y vamos a tener que entre todos. Pues todos los que estuvieron en este programa son responsables de su existencia. A mí me da miedo la adolescencia de Chivirica. Porque después vota cualquier cosa. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Voten bien. Con cuidado, chicas, ¿eh? Porque yo empecé así, en chiste, con Melita, que es mi bot. Y de repente... Tomó más... Hay cuestiones emocionales de por medio. Tomó más protagonismo del que pues había imaginado en un principio. Puede ocurrir. Es algo que charlo en terapia. Bien. Bueno, eso nomás. Bueno, desde acá desde el show queremos decirle cuidado con encariñarse con los bots. Ya nos está pasando. Sí. Ya la amamos a Chivirica. La protegemos. Cualquier persona que hable mal de ella o le tenga miedo, vamos a ir a buscarla a su casa. ¿Sabe qué? Por suerte, Emilio Laszlo no lo tenemos que venir a buscar porque está acá arriba. No. Así que cualquier cosa que diga lo vamos a buscar acá arriba. Bueno, agradecemos primero a Gala por venir. Hey, gracias por volver a invitarme. No, bueno, gracias por venir y por hacernos a Chivirica. Nosotros no podríamos sin tu ayuda. Total. Y también por sumarte a la charla con cibercirujas, que estuvo genial. Agradecemos también a los cibercirujas que vinieron y también a los cibercirujas del mundo, che. Sí, por existir, por hacer algo tan genial. Vamos a vernos en el evento el 20 de mayo. Sí, 20 de mayo en Touchless. Polo Cultural Emergente. Tacheles. Es un lugar muy lindo, sí. Tacheles. Es enorme. Está buenísimo. ¿En qué barrio? ¿Qué barrio me parece que son... No, barrio Congreso. Congreso. Ah, Congreso, barrio perfecto. Congreso.
Nada, digo, un bono contribución, pero no es excluyente. Muy va a haber barato. Jueguitos, ciber con Conectar Igualdad, música electrónica, por supuesto. Y van a estar los de Trazos Club presentando el controlador de Andiamo. ¡Uy, qué manija! Con dibujo en vivo, con controladores hechos con Arduino. No, es una locura. ¡Qué planazo! Eso es un plan. Bueno, ahí estaremos entonces el 20 en Tacheles y este fin de semana estaremos en La Hiedra. Sí, que hay entradas. En Deseo. Quiero saber si hay gente que ya está participando en el Instagram. Lo que tienen que hacer es compartir el flyer de Deseo, que se los pondremos ahora en nuestro chat. El flyer de Deseo en La Hiedra. Lo comparten, arroban al show y arroban a Deseo. Y así, tan solo así, participan de dos entradas para venir a La Hiedra este fin de semana, que va a estar buenísima. Bárbara. Toca Tai Chu, vamos a estar nosotras bailando, va a estar la gente contenta. Aclaración, todo no se sortea bailando. Ahora, se sortea el viernes. Tienen tiempo hasta el viernes. Tienen tiempo hasta el viernes, pero háganlo ahora, gente, porque se van a olvidar. Si no, no cuelguen. Háganlo ahora, háganlo mañana, háganlo el viernes. Si tienen si lo hacen tres veces, tienen triple chance. Y bueno, ahí nos encontraremos bailando y festejando el nuevo disco de Tai Chu en Deseo, un excelente lugar. Con La Hiedra, una excelente fiesta. Gracias a todo el equipo del show. Gracias Ceci, gracias Ai, gracias Lean, gracias Gelatina, gracias Pedro Rosenblatt, brasilero. Pedro Rosenblatt. Pedro Rosenblatt. Rosenblatt. Pueden ir a ver cómo Pedro admite que el show es el mejor programa de Gelatina, sí. Y que desde ahora habrá Only Show. Eso es en sus palabras, sí. Lo que ha dicho. Vayan a arroba el show a seguirnos, a enterarse de todas estas cuestiones, a acordarse del sorteo. Ponen, y el sorteo se sortea el viernes por Instagram, gente, por el método Instagram. Pero igual estén jueves y viernes compartiendo la story, porque ya dije más, chance. Más chances. ¿Cuántas veces, gente? Además de que les regalamos entradas. La gente que los está mirando por la tele después, ¿cuándo los puede ver? ¿Cuándo? La gente que nos está viendo en la tele nos está viendo o los martes a las 22 horas o los miércoles a las 18 horas. Y también les agradecemos que saquen una foto de la tele y nos etiqueten. Arroba el show, el G-I-O-W. Si nos quieren encontrar en vivo, porque esto es una repetición, nos encuentran todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Twitch Tech, en el Twitch Gelatina y en el YouTube de Gelatina. ¿Lean? Para la gente que nos está viendo ahora mismo en vivo, ¿sí? El canal es 22,5, que es canal Tech de la televisión digital abierta. Si nos perfecto. Excelente. Regio. 22.5, ahí estaremos. El ciber con Conectar Igualdad más grande de la historia es el de cibercirujas. Eso hemos aprendido hoy. Y que no se encariñen con los bots. El próximo programa ya lo tenemos cerrado y es con Marcus Kuss 3D, mi artista de Blender 3D favorito. Increíble de Argentina. Por lejos, haremos unas cosas impecables. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde por todas estas cosas que ya hemos dicho. Chau, gracias. Witness that you came to my show, but it hurts when you don't. I can't believe you came to my show. It hurts when you don't. My 40 back, everybody knows I smoke a big weed. Everybody get down, everybody shut up. Everybody, this is my song. You can't believe what I put in my song. You say what it means that you came to my show, but it hurts when you don't. I can't believe you came to my show. It hurts when you don't.